Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Esta es la cuarta parte de la serie dedicada a las hijas del rey yorquista Eduardo IV. En esta ocasión les hablaré sobre Catherine o Catalina de York. Ella fue la sexta de las hijas de dicho rey y de su reina consorte, Elizabeth Woodville. Ella fue también condesa de Devon por su matrimonio con William Courtney, primer conde de Devon. Catalina tiene la distinción de ser la princesa de York que más años vivió, falleciendo en 1527 a la edad de 48 años. Aunque tristemente, sus descendientes tuvieron un final bastante desafortunado por haber heredado el reclamo yorquista a la corona durante la peligrosa era de Enrique VIII. Sorprendentemente y dada su importancia dinástica, el caos que las rodeaba y su potencial para hacer travesuras, las hijas de Eduardo IV y Elizabeth Woodville eran un grupo tranquilo. Al igual que la mayor, Isabel de York, solo hay destellos de agencia frente a un patrón general de obediencia para las hijas menores. Si bien sabemos que Isabel se convirtió en la reina consorte de Enrique VII y que la tercera hermana, Ana de York, se casó con Thomas Howard, futuro tercer duque de Norfolk, hoy nos centraremos en la segunda hija menor, Catalina, cuya vida siguió un patrón medieval muy interesante. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Catalina. Se conservan documentos relacionados con la fabricación de una pila bautismal para ella por parte de Piers Drebber. Basándose en dichos documentos, los historiadores fechan el nacimiento de la princesa el 14 de agosto de 1479 o un poco antes. El supuesto lugar de nacimiento es el Palacio de Eltham, en Greenwich. Catalina fue la sexta hija y el noveno vástago de los 10 hijos del rey Eduardo IV de Inglaterra y Elizabeth Woodville. La nodriza de la princesa era una mujer llamada Jane o Joanne, que era esposa de un tal Robert Cousin, y quien en noviembre de 1480 recibió del rey una anualidad de 5 libras esterlinas al año por sus servicios. Catalina tuvo 6 hermanas, de las cuales solo 4 llegaron a la edad adulta, 3 mayor, Isabel, Cecily y Ana, y una menor, Brígida. Mary, nacida en 1467, murió a la edad de 14 años a causa de alguna enfermedad, y Margaret, nacida en 1472, murió en la infancia. Catalina también tenía 5 hermanos varones. 3 hermanos mayores que eran hijos de Eduardo IV y 2 medio hermanos mayores del primer matrimonio de su madre con John Grey de Groby, Thomas y Richard Grey. El menor de los hermanos carnales de Catalina, George, murió a la edad de unos 2 años, mientras que los otros 2 hermanos, Eduardo V y Ricardo, desaparecieron de la torre en 1483 durante el reinado de su tío Ricardo III. Sus abuelos paternos fueron Richard, tercer duque de York y Cecily Neville, y sus abuelos maternos fueron Richard Woodville, primer conde de Rivers, y Jaqueta de Luxemburgo, duquesa viuda de Bedford. Casi desde su nacimiento, Catalina fue una novia deseable y en el futuro podría convertirse en un peón en la política de los matrimonios dinásticos. Poco después de su nacimiento, en agosto de 1479, se recibió una propuesta para que ella se casara con el heredero de los reyes católicos, Juan, príncipe de Asturias, que era un año mayor que la princesa. El 28 de agosto de 1479 se concluyó un acuerdo matrimonial preliminar. Y el 2 de marzo de 1482, este acuerdo fue ratificado por la parte española. Sin embargo, en abril del año siguiente, el padre de la princesa murió repentinamente y las negociaciones terminaron. A la muerte de Eduardo IV le siguió una crisis política que cambió drásticamente la posición de la exreina y de sus hijos. El trono pasó a Eduardo V, de 12 años, bajo la protección de su tío, Ricardo, duque de Gloucester. Pero en cuestión de semanas, Eduardo fue depuesto y Gloucester ascendió al trono como Ricardo III. Catalina entró en el santuario con su madre, sus hermanas y su hermano menor poco después de la ascensión de Eduardo, y permaneció allí con ellos incluso después de que Ricardo de York fuera sacado de la abadía para unirse a su hermano en la torre. Ambos hermanos desaparecieron, siendo presuntamente asesinados por orden de su tío, o al menos con el conocimiento y aprobación de este último.
Si bien ese periodo de varios meses sin duda dejó cicatrices para su madre y sus hermanas mayores, no está claro hasta qué punto Catalina y su hermana menor, Brígida, habrían estado al tanto de la deposición de sus hermanos y la usurpación de su tío. Catalina tenía 3 años cuando murió su padre y 4 cuando dejó el santuario de la abadía de Westminster. Si bien ella sin duda notó las ausencias de su padre y sus hermanos, sus recuerdos de ellos probablemente eran, en el mejor de los casos, confusos cuando llegó a la edad adulta. Después de su liberación, ella permaneció con su madre y se mudó a Eytesbury. No habría tenido mucha idea de la intriga que se estaba extendiendo por Inglaterra o de la amenaza inminente de una invasión por parte de Enrique Tudor. El día de Navidad de 1483, Tudor, cuya madre estaba conspirando con Elizabeth Woodville contra el nuevo régimen, juró en la Catedral de Rennes que se casaría con la hija mayor de Eduardo IV, Isabel, o con la próxima de ellas, si el matrimonio con la primera por alguna razón iba a ser imposible, después de que asumiera el trono inglés. Sin embargo, el levantamiento del partido Tudor, liderado por el duque de Buckingham, fracasó incluso antes de este juramento. Tras el fracaso de la rebelión de Buckingham, Ricardo III acordó negociar con la viuda de su hermano, Elizabeth Woodville. El 1 de marzo de 1484, el rey juró públicamente que las hijas de su difunto hermano no serían dañadas ni molestadas. Además, Ricardo III prometió que no serían encarceladas en la torre ni en ninguna otra prisión, que serían colocadas en lugares respetables de buen nombre y reputación, y luego se casarían con hombres de noble cuna y se les daría una dote y tierras con una renta anual de 200 marcos cada una. Las princesas se mudaron bajo el cuidado de su tío, quien les proporcionó habitaciones en su palacio. En palabras del historiador Tudor, Edward Hall, Ricardo III hizo que todas las hijas de su hermano llegaran solemnemente a su palacio, como si con el nuevo entretenimiento familiar y amoroso, se suponía que debían olvidar el trauma que les infligieron y la tiranía que precedió a esto. Según la versión generalmente aceptada, Catalina se mudó al Palacio Real con sus hermanas, pero se supone que ella y su hermana menor Brígida se quedaron con su madre después de abandonar el santuario. Dos años más tarde, en agosto de 1485, Ricardo III murió en la batalla de Bosworth Field y Enrique Tudor se convirtió en el nuevo rey por derecho de conquista bajo el nombre de Enrique VII. Él cumplió su promesa y se casó con Isabel de York y también canceló la ley Titulus Regius, que privaba a los hijos de Eduardo IV de títulos y derechos al trono. El acto de Titulus Regius fue eliminado de los archivos, al igual que todos los documentos relacionados con el mismo. Enrique e Isabel de York se casaron en enero de 1486 y en septiembre, la nueva reina había dado a luz a su hijo mayor, Arturo. Al año siguiente, Elizabeth Woodville se retiró de la corte y se recluyó en la abadía de Bermondsey, una práctica al parecer muy común para las viudas en ese momento, aunque su motivación para hacerlo sigue siendo un tema de debate. De todos modos, la medida marcó la separación de Catalina de su madre por primera vez en años, lo que, si bien no tiene nada de especial según los estándares reales normales, probablemente fue un momento crucial para la princesa dado lo estrechamente que habían estado viviendo entre sí. No está claro qué relación tenían las mujeres de York entre sí, o cómo se sintieron acerca de dónde cayeron las fichas después de que Enrique VII ascendiera al trono. Pero se sabe que, una vez en el trono, este rey comenzó a elaborar grandiosos planes matrimoniales para los familiares de su esposa. En primer lugar, quería establecer la paz con su vecino del norte, el Reino de Escocia. En noviembre de 1487, se concluyó un acuerdo preliminar sobre el matrimonio de Catalina con el segundo hijo del rey Jacobo III, otro Jacobo, duque de Ross, que era casi 3 años mayor que la princesa. Según el mismo acuerdo, la hermana de Catalina, Cecily, se convertiría en la esposa del heredero al trono escocés, Jacobo, duque de Rothesay, y Jacobo III, en ese momento viudo, se casaría con la madre de la princesa, la reina viuda Elizabeth Woodville. Pero Jacobo III fue asesinado en junio de 1488 antes de que se celebraran estos matrimonios.
así que las negociaciones fueron interrumpidas y nunca reanudadas. En 1492, poco antes del cumpleaños número 13 de Catalina, la reina viuda murió y se le ofreció un funeral pequeño y humilde, en consonancia con sus últimos deseos. Isabel de York, embarazada de su cuarto hijo, no estuvo allí, lo que ha llevado a especular que no era muy cercana a su madre. Quizás no fue así, pero el motivo de su ausencia fue simplemente que ya había entrado en el confinamiento para dar a luz. La siguiente hermana mayor, Cecily, ya estaba casada y tampoco asistió, probablemente debido a un embarazo o una enfermedad. Como resultado, el funeral estuvo a cargo de la siguiente hermana, Ana, de 17 años. Catalina asistió, al igual que Brígida, que ya había ingresado en el priorato de Dartford como monja. Su medio hermano mayor, Thomas Grey, marqués de Dorset, hijo del primer matrimonio de la difunta, también presentó sus respetos. En los 5 años transcurridos entre la salida de la corte de Elizabeth Woodville y su muerte, Catalina vivió en la casa de su hermana Isabel de York. Básicamente, ella vivió la vida de una damisela de la corte en la casa de la reina, excepto, por supuesto, que era privilegiada y honrada como una princesa de sangre real. Una vez adolescente, comenzó la discusión sobre su matrimonio. Su otra hermana Cecily se había casado con John, vizconde de Wells en 1487, y Ana había estado comprometida con Thomas Howard, el hijo del conde de Surrey, cuya madre era dama de honor de Isabel desde 1484. Aunque no está claro por qué hubo un retraso tan largo, Ana y Thomas Howard finalmente se casaron en febrero de 1495 e inmediatamente después, Ana abandonó la corte y nunca regresó. Por su parte, Cecily parece haber tomado un camino similar y rara vez aparece en los registros judiciales después de su matrimonio, lo que pone de relieve un vínculo importante entre todas las hermanas. Ninguna buscó el centro de atención innecesariamente. Se sabe que Isabel parece haber desempeñado un papel estrictamente ceremonial durante el reinado de Enrique y, con la excepción de Brígida, que obviamente vivía separada como monja, las otras hermanas optaron activamente por mantenerse alejadas de la corte y la política. En teoría, las decisiones de Ana y Cecily de retirarse podrían verse como una prueba más de la relación de las mujeres de York, pero considerando que parece ser un rasgo de carácter que compartían con Isabel, puede ser razonable postular que el drama de la década de 1480, que incluyó la agitación y muerte o desaparición de algunos miembros de su familia extensa, nos informa un poco la manera en que ellas vivirían sus vidas bajo el nuevo régimen, tranquilamente y sin intereses políticos. Lo próximo que sabemos de Catalina es que, en octubre de 1495, poco después de cumplir 16 años, ella se casó con William Courtney, de 20 años, hijo y heredero del conde de Devon, el principal noble y terrateniente de Devonshire, que era un ferviente partidario del rey Enrique VII y cuya familia había sido ardientes partidarios de la causa de Lancaster durante las Guerras de las Dos Rosas. La casa de Courtenay, una familia noble francesa del condado de Gatineau, también descendía del rey Eduardo I de Inglaterra a través de su hija, Elizabeth de Rutland. El matrimonio de Catalina y William fue aprobado por el Parlamento durante la misma sesión que el de la hermana mayor de Catalina, Ana, y Thomas Howard, más tarde tercer duque de Norfolk, también obtuvo la aprobación. Se sabe que la reina Isabel pagó el traje de boda del novio y donó dinero para la crianza de los futuros hijos de los recién casados. Al gozar del favor del rey, los Courtenay pasaban la mayor parte de su tiempo en la corte. Catalina, como dama principal, recibía un salario de 50 libras esterlinas al año. Fuera de la corte, ella y William prefirieron utilizar el castillo de Tiverton o la antigua casa de la familia Courtenay, el castillo de Colcombe, como residencia. Ambas residencias estaban ubicadas en Devon, pero Catalina prefirió Colcombe. No hay evidencia directa que sugiera cuál fue la naturaleza de su matrimonio, pero las descripciones de William de los cronistas contemporáneos son favorables, y las acciones posteriores de Catalina sugieren que tenían una relación positiva, aunque no romántica. Se sabe que la pareja tuvo 3 hijos.
El primero fue Henry Courtney, nacido cerca de 1496 y muerto en 1539, segundo conde de Devon y marqués de Exeter. Casado en primer lugar con Elizabeth Grey, vizcondesa Sojourne de Lisle, y en segundo lugar con Gertrudes Blount. De su segundo matrimonio, Henry tuvo dos hijos, de los cuales solo uno sobrevivió a la infancia. El segundo vástago fue Edward Courtney, nacido cerca de 1497 y muerto en 1502, murió en la infancia. Y el último retoño fue una niña, Margaret Courtney, nacida cerca de 1499 y muerta antes de 1526, se casó con Henry Somerset, hijo y heredero del primer conde de Worcester y Elizabeth Somerset, Sojourne baronesa Herbert. Durante la vida de Margaret, su marido llevaba únicamente el título de barón Herbert, heredado de su madre, ya que el título de su padre le pasó a él más tarde. El matrimonio no tuvo hijos. En años posteriores, Catalina continuó estando cerca de su hermana la reina. En 1501, el rey concedió a William una anualidad por sus cuidados y, cabe destacar, que este fue, por supuesto, el año en que Arturo Tudor, príncipe de Gales, se casó con la princesa española Catalina de Aragón. Después de un largo compromiso y múltiples bodas por poderes, dicha princesa llegó a Inglaterra por primera vez en el otoño de 1501. Su boda el 14 de noviembre en la Catedral de San Pablo fue un evento enorme y costoso en el que Enrique VII tenía la intención de mostrar el tesoro y poderío ingleses. Sin duda, Catalina y su esposo William Courtney asistieron a la ceremonia y participaron en el banquete épico que siguió, durante el cual su sobrino, el futuro Enrique VIII, se quitó el jubón y bailó para el deleite de los invitados. Una semana más tarde, Catalina, junto con su hermana Cecily, asistió a otro banquete en Whitehall en el que participó toda la familia real. Se instalaron tres mesas, una dirigida por el rey, otra por Isabel y una tercera por Arturo. Ambas hermanas se sentaron debajo de la reina, en una mesa colocada al pie de la cama de la cámara, una señal de importancia. Después de comer, los invitados se trasladaron a Westminster Hall para presenciar espectáculos, bailes y una procesión de lujosos obsequios. Dos meses más tarde, Catalina estuvo allí para la firma del tratado matrimonial entre su sobrina, Margaret Tudor, y Jacobo IV de Escocia, que en un momento estuvo comprometido con Cecily antes de la muerte de Eduardo IV. Tristemente, este sería uno de los últimos momentos de paz para Catalina por un tiempo, ya que unos meses más tarde, comenzó la desgracia para la familia. Tres meses después, llegarían a Londres noticias desde Gales de que Arturo había muerto y que el segundo sobrino de Catalina, Enrique, de 9 años, era ahora el heredero. Incluso antes de eso, la corte se vio sacudida por la creciente división con la familia de la Pole. Los de la Pole estaban relacionados por sangre con Catalina y sus hermanas, es decir, eran descendientes de los Plantagenet. El cabeza de familia era Edmund de la Pole, que entonces tenía poco más de 30 años. Su madre era otra Elizabeth de York, hermana mayor de Eduardo IV y Ricardo III, y su padre era John de la Pole, duque de Suffolk. Desde que sus padres se casaron a finales de la década de 1450, los de la Pole habían sido leales a York y, aunque se habían sometido a Enrique VII en Bosworth Field, su hijo mayor, John, había sido visto como el heredero de Ricardo III y encabezó un levantamiento contra Tudor en 1487, el cual terminó con su muerte. A pesar de esto, a Edmund se le permitió heredar el ducado de Suffolk después de la muerte de su padre, aunque fue degradado a condado en 1493, un claro insulto por parte del rey. En 1501, Edmund abandonó Inglaterra con la aparente intención de lanzar una invasión. No logró obtener el apoyo continental que necesitaba y, en 1502, Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le prometió al rey inglés que no ayudaría a Edmundo si se lo pedía. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con Catalina de York? Pues bien, Enrique había estado vigilando a los nobles sospechosos de apoyar a Edmund y le llamó la atención que William, el esposo de Catalina, y Edmund, habían cenado juntos poco antes de que este último abandonara Inglaterra.
salieron a la luz más pruebas de que William y Edmond habían mantenido correspondencia. En febrero de 1502, pocas semanas después de presenciar la firma del tratado con Escocia, William Courtney fue arrestado en su casa en medio de la noche y encarcelado en la Torre de Londres. No hay ninguna nota en el registro de que Catalina estuviera presente en el arresto, pero es muy posible que ella también estuviera en Londres esa noche. Incluso si hubiera estado en Devon, ella probablemente se dirigió a la capital lo más rápido posible para hablar con su hermana. En ese momento se rumoreaba que Catalina había hecho comentarios despectivos sobre el reclamo de su cuñado al trono, y si bien eso podría ser cierto, es más probable que William fuera tratado con dureza debido a su matrimonio con una princesa de York y que Enrique VII estaba siendo demasiado cauteloso. La reina Isabel parece haber sabido lo que su esposo estaba planeando, y es posible que Catalina al menos supiera que el arresto de William era una posibilidad, porque unas semanas antes, Isabel se hizo cargo de los tres niños de Courtenay. Ella pagó para que los trasladaran de Devon a Essex, asegurando su protección. Ordenó que Lady Margaret Corden se ocupara de la crianza y educación de los hijos de Catalina y asignó fondos para ello. Los hijos de Catalina fueron trasladados bajo la protección de Lady Margaret Corden a la casa de campo de Sir John Hussey en Abingate Bower, que en ese momento estaba ubicada en tierras que estaban en uso de la reina o su madre. Isabel también pagaba el mantenimiento de los niños, así como el resto de sus sirvientes, entre los que se encontraban dos doncellas, mozos de cuadra y niñeras. Catalina ya recibía una modesta pensión de su hermana, pero una vez que William fue encarcelado, esos pagos comenzaron a complementarse con obsequios, lo que indicaba el continuo apoyo de Isabel a la familia. Ese mes de mayo hay un registro de pagos por ropa para William, incluidas telas, pieles y un gorro de noche para complementar un guardarropa básico. Su generosidad es particularmente notable dado que en medio de todo esto, la reina se enteró de la muerte de su hijo Arturo y, al final de la primavera, estaba embarazada una vez más. Ese verano, Catalina viajó con Isabel mientras esta última emprendía una gira por el campo, un hecho bastante notable para Isabel dada su condición y que era raro que pasara tanto tiempo separada de su marido. La biógrafa de Isabel, Alison Weir, ha postulado que los viajes pueden indicar una ruptura entre Enrique e Isabel debido al trato que el rey dio a William Courtney y otros asuntos, pero no hay evidencia concreta de cuál fue la motivación verdadera para tal viaje. En junio de 1502 murió el menor de los dos hijos de Catalina, Edward, lo que supuso un duro golpe para la princesa. El dolor de Catalina se vio agravado por el hecho de que la enfermedad del niño era transitoria y su madre, que estaba con la reina en Notley, no tuvo tiempo de acercarse al lecho de su hijo moribundo. Como Catalina no tenía fondos para el funeral de su hijo, su hermana volvió a pagar todos los gastos. La reina, por su parte, asignó fondos para un vestuario de luto para la princesa. Las órdenes sobre el guardarropa de Catalina se convirtieron en una de las últimas manifestaciones de la preocupación de la reina por su hermana. A mediados de julio, las hermanas se separaron e Isabel enfermó. Ese invierno, la reina se alojó en la Torre de Londres y dio a luz a su último hijo, una hija llamada Catherine, probablemente en honor a su hermana, pero que no vivió mucho. El 11 de febrero de 1503, cuando cumplía 37 años, la reina murió, sumiendo a la corte real en un luto inesperado. La muerte de su hermana fue una gran pérdida para Catalina, ya que la reina no solo era para ella una pariente y una amiga cercana, sino también una patrocinadora. Catalina fue la principal doliente de su hermana. Si bien el honor debería haber recaído en Cecily como la siguiente hermana mayor, que sí asistió, pero dicha princesa había caído en desgracia por haberse vuelto a casar después de la muerte de su marido, sin el permiso del rey. Y Ana, la siguiente hermana después de ella, no asistió por razones desconocidas. Dentro de este papel, Catalina pasó varias vigilias nocturnas junto al ataúd de Isabel, mientras era atendida por su prima, Elizabeth Stafford, hija de su tía, Catherine Woodville. El día del funeral, que incluyó una procesión desde la torre hasta Westminster que reflejó la ruta de la coronación de Isabel en 1487, las cuatro hermanas, incluida Brígida, se reunieron para caminar.
Esa noche, Catalina presidió una cena en la gran cámara de Isabel en Westminster y a la mañana siguiente dirigió a otras dolientes durante una misa en la abadía, que había sido envuelta en un paño negro. Una vez terminada la ceremonia, Enrique pronto ordenó a su cuñada y sus hijos que regresaran a Devon, ya que el patrocinio de Isabel ya no estaba disponible para ellos. Catalina pasó los siguientes 6 años viviendo de su suegro como dependiente, aunque también continuó visitando la corte. Sin amigos ni el apoyo de su hermana, Catalina recurrió a su suegro en busca de ayuda. El conde de Devon, una persona muy benévola, asignó una asignación anual a sus nietos. 100 marcos para Henry y 200 marcos para Margaret. Sin embargo, para la propia Catalina probablemente no se asignaron fondos, ya que no hay documentos que confirmen lo contrario. Probablemente, el hijo de la difunta reina, Enrique, príncipe de Gales, que en ese momento se había convertido en el heredero al trono, también brindó cierta ayuda a su tía, pero tampoco hay evidencia documental de esto. Enrique VII murió en abril de 1509 y la vida de la propia Catalina cambió drásticamente. Ella era ahora tía del nuevo rey, Enrique VIII, quien inmediatamente la invitó a la corte, donde asistió al funeral del difunto monarca. Enrique VIII pagó todos los gastos de Catalina relacionados con su traslado a la corte. Al mismo tiempo, ella recibió el puesto de dama de honor de la hermana menor del rey, María, más tarde reina consorte de Francia. Uno de los primeros actos estatales de Enrique VIII fue el perdón y la devolución de las posesiones al marido de Catalina, William Courtney. Los Courtenay estuvieron presentes en todas las celebraciones de la corte y ambos gozaban de tal favor con el joven rey que Catalina se convirtió en la única madrina del heredero al trono, un niño al que llamaron Henry, duque de Cornualles, que había nacido el 1 de enero de 1511. El suegro de Catalina murió en 1509 y formalmente su marido se convertiría en el heredero del título y las posesiones del conde. Sin embargo, para recibir la herencia, William necesitaba la aprobación del rey y la derogación del acto de privación. Hasta que se cumplieron todas las formalidades, a Catalina, la tía más querida del rey, se le asignaron pagos de anualidades por un monto de 200 marcos. A pesar de la actitud amistosa hacia su tía y su marido, Enrique VIII propuso una serie de condiciones bajo las cuales William Courtney podría transferir el título y las posesiones de su padre. Una de estas condiciones fue la renuncia a los derechos de Catalina sobre las tierras del condado de March, al que también tenía derecho como descendiente de Ana de Mortimer y como propiedad personal de su padre, no perteneciente a la corona. Catalina, que no tenía ni los medios ni el deseo de luchar por las posesiones de las marcas, aceptó la propuesta de su sobrino y el 12 de abril de 1511 las partes firmaron un acuerdo. El 9 o 10 de mayo de ese año se recreó el título de conde de Devon para William Courtney y se derogó la ley que prohibía la sucesión de títulos a sus hijos. El rey garantizó la transferencia a la pareja de algunas posesiones arrebatadas a favor de la corona a Thomas Courtney durante el reinado de Eduardo IV. Además, varias propiedades fueron transferidas personalmente a Catalina con derecho a transmitirlas por herencia. Cuando se completaron todos los trámites relacionados con la transferencia del título a William Courtney, este ya estaba gravemente enfermo. Y el 9 de junio de 1511 murió de pleuresía en el Palacio de Greenwich, donde se alojaba con su esposa. El rey dio un permiso especial para un magnífico funeral en la abadía de Blackfriars. La organización del funeral estuvo a cargo de la propia Catalina, a quien su marido en su testamento llamó al ejecutor principal de su último testamento. Después del funeral, ella ordenó que se leyeran misas diarias y que se mantuvieran velas encendidas las 24 horas del día en la tumba de William. Al quedar viuda a la edad de 31 años, el 6 de julio de 1511, Catalina completó la transferencia de sus derechos sobre el condado de March a la corona y, para asegurarse una vida futura libre de planes matrimoniales, hizo voto de celibato el 13 de julio en presencia del obispo de Londres, Richard Fitzjames. Siendo muy activa por naturaleza, Catalina dedicó el resto de su vida a poner en orden sus posesiones y las de su hijo.
El 3 de febrero de 1512, ella recibió del rey el derecho a utilizar de por vida todas las posesiones del difunto cónyuge en el condado de Devon. En febrero de ese año, Catalina envió una petición al Parlamento en nombre de su hijo, en la que pedía considerar la cuestión de la herencia del título y las posesiones de su difunto padre por parte del joven Henry Courtney. La petición fue leída 3 veces en la Cámara de los Lores, pero el examen del tema se pospuso debido a la necesidad de discutirlo con el rey. El motivo del retraso fue el hecho de que parte de la propiedad ancestral de Henry había sido transferida por el rey a los Courtenay antes de que William fuera reinstalado. Otra razón fueron los reclamos sobre las posesiones de Thomas Courtney por parte de los maridos de sus hermanas coherederas, Sir Hugh Conway, marido de Elizabeth Courtney, y Sir William Neville de Buchanan, marido de John Courtney. En octubre de 1512, Catalina, por mediación del obispo de Londres, logró negociar con ambos solicitantes. Algunas tierras fueron transferidas a Sir Hugh Conway para uso vitalicio y también se prometió una anualidad vitalicia de 177 libras esterlinas. Las reclamaciones de Sir William Neville fueron retiradas a cambio de una anualidad vitalicia de 200 libras esterlinas. En noviembre de 1512, el Parlamento aprobó la transferencia del título y las tierras del difunto William Courtney a su hijo Henry, de 10 años, y con el tiempo, el hijo de Catalina se unió al círculo de personas cercanas al rey. Ella misma también gozaba del favor del rey y firmaba sus cartas y documentos como Princesa Catalina, Condesa de Devon, hija, hermana y tía de reyes. Además, adoptó como escudo de armas personal el escudo de armas real de Inglaterra, combinado con el escudo de armas de Courtenay y la adición de las armas de los condes de Ulster y March. Al resolver los asuntos de su hijo, Catalina no se olvidó de su única hija. En 1512 comenzó a buscar un novio para Margaret. Catalina envió cartas a los sirvientes reales pidiéndoles que determinaran los candidatos más rentables para el marido de Margaret. Pero los historiadores describen otros acontecimientos de forma inconsistente. Mary Ann Averett Green cuenta una leyenda local que cuenta que poco después de su matrimonio con Henry Somerset, hijo y heredero del conde de Worcester, Margaret, durante una visita a su madre en el castillo de Colcombe, se atragantó con una espina de pescado y murió. La misma versión la confirma la inscripción en su tumba. Sin embargo, otras fuentes informan que la hija de Catalina visitó a su prima María en 1520. Sin embargo, no hay más información sobre Margaret y su marido, que heredó el título de su padre en 1526, ya estaba casado de nuevo por esa época. Después de la muerte de su marido, Catalina rara vez estuvo en la corte y prefirió vivir en los castillos de Tiverton o Colcombe, en Devon, aunque a menudo recibía invitados en Colcombe. Una de las pocas apariciones de la princesa en la corte fue el bautizo de María, la hija de Enrique VIII, en 1516, en el que Catalina fue la madrina. Un año antes, Elizabeth Grey, vizcondesa de Lisle, quedó bajo su cuidado y se convirtió en la primera esposa del hijo de Catalina, Henry, a quien se le concedieron varias mansiones y otros beneficios. En Tiverton, Catalina era la cabeza de la familia más poderosa de la zona y propietaria de una gran propiedad. Sus propiedades, gestionadas por una red de empleados, le proporcionaban a ella unos ingresos anuales de unas 2.700 libras esterlinas, una gran cantidad con la que se sustentaba la familia. En 1519, Sir Hugh Conway murió, reclamando algunas de las posesiones de Courtenay, y a Catalina, mediante una ley del Parlamento, se le devolvieron las tierras que eran de interés vitalicio para el difunto. Registros detallados de principios de la década de 1520 muestran que Catalina vivió una vida acorde con sus orígenes. Compraba regularmente artículos de lujo como especias, vinos franceses y renanos y telas caras como terciopelo y satén. La capilla de la princesa tenía muchas vestimentas hermosas, vasos sagrados, libros religiosos e imágenes de santos. Catalina se llevaba bien con los prelados de Devon, recibió obsequios del obispo de Exeter y de los abades de Ford, Buckland y Wenham. En la década de 1520, a la princesa le gustaba la caza, escuchaba a los juglares y tenía 3 bufones. En las vacaciones de Año Nuevo de 1524,
varios grupos de actores visitaron la casa de Catalina, así como cantantes de Epifanías de Exeter. Viajaba a menudo por sus posesiones y, a los 45 años, todavía estaba activa. Montaba mucho a caballo, cazaba y hacía negocios. Sin embargo, el hecho de que el inventario de las propiedades de Catalina, elaborado después de su muerte, incluyera un carro con caballos, puede indicar una disminución en la actividad de la princesa en sus últimos años. Ella también mantuvo buenas relaciones con la pareja real. Se sabe que en 1524 la princesa les envió 20 libras como regalo. Regularmente ella le daba regalos a su hijo, en particular, por el nacimiento de su nieto Edward. Le envió a Henry 200 libras esterlinas y le dio otras 40 libras al mensajero que le anunció el nacimiento. Los documentos históricos describen a la princesa como una persona muy amable. Nunca se peleaba con sus vecinos si cazaban en sus posesiones y no castigaba severamente a los pobres si decidían comer fresas o un conejo en su tierra. Además, repartía regularmente generosas limosnas. En la primavera de 1524, Catalina enfermó. Llamaron a dos médicos junto a su cama, envió órdenes a su dominio, probablemente en caso de su muerte, lo que puede indicar la gravedad de la enfermedad. En las iglesias cercanas rezaron por la salud de Catalina. El 2 de mayo de 1527, ella hizo un testamento en el que cuidaba en gran parte de su alma, ordenó el pago de 21 libras esterlinas al año por un periodo ilimitado a tres sacerdotes que debían decir misa diariamente en la iglesia de San Pedro, en Tiverton, en presencia de tres hombres pobres, que también recibían pagos una vez por semana. Catalina de York murió el 15 de noviembre de 1527 en el castillo de Tiverton, a la edad de 49 años, y fue enterrada el 2 de diciembre con una magnífica ceremonia en la iglesia local de San Pedro. Por orden suya, todos los sirvientes debían asistir al funeral con túnicas negras y recibir un salario anual. También estuvieron presentes en el funeral los abades de Ford, Montecut y Torre. El sermón fue leído por un canónigo de la Catedral de Exeter. 8.000 pobres recibieron dinero para rezar por el alma de la difunta. Sobre la tumba de la princesa, por orden de su hijo, se instaló una efigie horizontal. Pero durante la Reforma inglesa, los protestantes destruyeron la capilla en la que fue enterrada Catalina. Posteriormente se descubrió un entierro que contenía los restos de varias personas, por lo que no fue posible determinar cuál de ellos perteneció a la última princesa sobreviviente de la Casa de York. Dado que ni un solo hermano de la princesa sobrevivió al reinado de los reyes de la dinastía Tudor y sus hermanas, con la excepción de la reina Isabel, no dejaron descendientes supervivientes reconocidos por la corona, los hijos de Catalina se convirtieron en los únicos nietos de Eduardo IV que heredaron peligrosos derechos al trono inglés de la Casa de York, que desempeñaron un papel fatal en la vida de los descendientes de la princesa. Aunque el hijo de Catalina, Henry Courtenay, todavía gozaba del favor del rey durante algún tiempo después de la muerte de su madre, en 1538, gracias a la denuncia de su primo Geoffrey Poe, la correspondencia de Henry con el hermano de Geoffrey, el cardenal católico Reginald Poe, que reclamaba el trono de Inglaterra, fue descubierta. Henry, junto con su esposa Gertrudis y su hijo Edward, fueron arrestados y encarcelados en la Torre de Londres. Un año después, Henry fue ejecutado acusado de traición. Después de la ejecución de su marido, Gertrudis fue privada de sus bienes, pero recibió la libertad. El único hijo de Gertrudis fue mucho menos afortunado. Pasó la mayor parte de su vida en prisión y solo fue liberado durante el reinado de la reina María I. En 1554, Edward Courtenay tomó solo una participación pasiva en la rebelión de Thomas Wyatt contra la reina María I, por lo que fue expulsado del país, pero no ejecutado. Él no tuvo hijos y moriría en 1556 en Padua, al norte de Italia, siendo el último descendiente de Catalina de York. Catalina tiene la distinción de haber sido la última de las princesas de York en morir, y ya que vivió hasta bien entrada la década de 1520, ella pudo ser testigo del declive del matrimonio de su sobrino Enrique VIII con su primera reina, Catalina de Aragón.
y aunque en sus últimos años estuvo más bien alejada de la corte, bien pudo haber oído algún rumor sobre la llegada y el comienzo del apogeo de Ana Bolena. Ella es otro personaje poco conocido, pero con una vida muy activa e interesante. Por desgracia, todos sus descendientes acabaron falleciendo, bien por enfermedad, por el bloque del verdugo o bien en el exilio. No obstante, Catalina misma logró sobrevivir la complicada década de 1480 y bastante bien recibió la transición al siguiente siglo, salvándose incluso de la prisión y la muerte por orden de su sobrino Mercurial. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Catalina de York, princesa inglesa, hija, hermana, sobrina y tía de reyes. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión sobre el personaje del que se habla en este video. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y también unirse a las membresías, ya que, como miembros del canal, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. Les invito a que chequeen el enlace que les comparto en la descripción de este material. Pronto les estaré compartiendo el último video de la serie dedicada a las hijas de Eduardo IV. Hasta entonces, que tengan un lindo día.